tenemos este fuego casi a punto. Vamos a preparar una tostadita de boniato enmascarado y sardina ahumada. Ponemos un poquito de aceite, un poquito de sal al boniato, lo envolvemos en papel de aluminio y lo ponemos a asar. Luego el embutido que utilizamos es el botifarrón. Si no tuvierais botifarrón, podríais utilizar una morcilla. Tendríamos que coger el embutido pelado o con piel, da igual, lo podéis pelar antes o después. Nosotros en este caso ya no tiene piel, lo envolvemos de papel de aluminio y lo ponemos a asar. Si no tuvierais boniatos, lo que podrías utilizar sería calabaza. También el mismo proceso, envuelta en papel de aluminio y puesta a asar. También podrías utilizar boniato blanco o patatas. Una vez asado el embutido, lo que hacemos es apartarlo de las brasas y dejarlo al calor de esta leña, al calor de este acero cortén, para que se vaya manteniendo caliente. Una vez tengamos el boniato asado, lo que tenemos que hacer es coger, envolver de papel de periódico y poner a un lado, que se vaya terminando de cocer. Una vez el boniato ha reposado dentro de este papel de periódico, desenvolvemos, quitamos la pulpa, quitamos la piel un poco quemada, simplemente conservamos esa pulpa asada, caliente, dulce. Y con el botifarrón, con este embutido mallorquín, hacemos exactamente lo mismo, quitamos el papel de aluminio y lo unimos al boniato, que se conozcan y que hagan una fiesta en esta receta. Mezclamos bien mezcladito estos dos ingredientes, el boniato asado y el botifarrón asado. Lo juntamos bien, 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 que sean trocitos muy pequeñitos y lo aliñamos con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. Ahora vamos a tostar el pan. Apartamos un poquito de brasa, ponemos una parrilla encima y lo vamos a tostar. Si se queda un poquito quemado, no hay ningún problema. Con el reverso del cuchillo rascamos y quitamos lo que se ha quemado un poquito, pero está perfecto. Una vez tostado el pan, lo que hacemos es poner un poquito de aceite de oliva y disponemos encima esta mezcla de boniato asado y botifarrón asado. Una vez tengamos bien extendida esta mezcla por toda la tostada, disponemos encima unas sardinas ahumadas. Y aquí tenemos esta tostadita de pan moreno mallorquín, boniato enmascarado y sardina ahumada. Hasta otra.